Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Buongiorno. Buenas tardes a todos. Estamos en el penúltimo día de meeting. Soy Elizabeth Soglio, responsable del periódico Buone Notizie. Es un periódico que valoriza las buenas prácticas de nuestro país, que afortunadamente son muchas. Y para esta tarde tenemos un tema muy fácil, entre comillas. Cómo hacer desarrollo, sostenibilidad y subsidiariedad, cómo hacer posible un futuro diferente. Hoy es el día del overshoot, donde hemos agotado los recursos del planeta. Y lo bueno de esta noticia es que hemos ganado, con respecto al año pasado, 5 días. Pero eso lo hemos hecho por la pandemia de COVID, que nos ha obligado a pararnos. Esto también es un punto para reflexionar. Y también de eso podemos reflexionar y hablar con los huéspedes de hoy. Giorgio Vittadini, presidente de la Fundación por la Subsidiariedad. Profesor Stefano Zamagni, presidente de la Academia Pontificia por las Ciencias Sociales. Y Domenico Fannizza, que representa a Italia y diferentes países europeos, y Giovannini, empezaría con Giorgio Vittadini. Bueno, podríamos hablar en teoría, pero tenemos que hablar de lo que pasa de verdad. Primero, desarrollo. ¿Es posible hablar de un desarrollo sostenible? Esa es la batalla, esa es la pregunta principal. ¿Qué desarrollo puede tener Italia y el mundo después de esta temporada? ¿Hay un desarrollo posible? El profesor Giovannini es una gran referencia para la subsidiariedad en Italia y también a nivel internacional, y también ha trabajado en unos grupos donde se trabajan cuestiones para la sostenibilidad futura. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos desarrollarnos? Pero también haciendo las cuentas con la pandemia. Y también hablaremos con Zamagni. Él habla de subsidiariedad y eso
es algo que es muy importante para nosotros. Rifkin decía que ninguna sociedad pudo crear antes un estado y luego una comunidad solidal que pueda desarrollar también un mercado. La idea de subsidiariedad, como la entiende Stefano Zamagni, no es solo el tercer sector, sino un factor fundamental para el desarrollo sostenible. Yo quisiera aprender algo nuevo en este encuentro. Domenico Fannizza nos puede ayudar a darnos una mirada internacional. Por eso vamos a empezar por usted. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree que está pasando? ¿Y qué perspectivas hay? Gracias. También quiero agradecer al profesor Vittadini para invitarme a este encuentro. La vitalidad de la sociedad civil, que es algo muy importante y que tendrá que tener un papel en lo que vamos a hablar. Quiero agradecer porque me han dado la posibilidad de estar personalmente aquí, que en estas temporadas no es fácil, y yo solía pasar mis días delante de un ordenador, de una pantalla. Y vamos al encuentro de hoy. El mensaje principal es que sí, podemos hacerlo. Lo más importante es que tenemos una posibilidad, una oportunidad increíble. La crisis se puede ver como una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo. Y no es solo porque creemos que es un buen modelo de desarrollo, sino es una necesidad. No es solo una cuestión ética, que también es muy importante, es que no tenemos otras vías. Es un momento importantísimo. No lo tenemos que desperdiciar y tenemos que hacer todo lo posible para usar los recursos que en los países desarrollados están disponibles gracias a la política monetaria que expansiva, que no podíamos imaginar hasta hace unos meses. El vínculo, no tenemos vínculos, podemos ahora gastar y tenemos que gastar bien para tratar de acelerar la transición y acelerar en particular el uso de nuevas tecnologías verdes. Este es un tema muy importante y que se ha subrayado al principio del meeting, y lo dijo también el presidente Draghi: gastar bien y transformar la crisis en una oportunidad. Esta crisis, usted nos dice, no tiene que ser solo no es solo tercer sector. ¿Qué oportunidades abre, profesor Zamagni? Muchas gracias a todos los que nos oyen, nos siguen desde lejos. Me alegro de que el meeting haya puesto en el centro esta tríade: sostenibilidad, desarrollo y subsidiariedad. Son tres palabras que son como tres puntos de un triángulo fundamental. La palabra sostenibilidad la usó por primera vez von Karlowitz, el alemán, que desarrolló un modelo para decidir cuántos árboles tenían que ser abatidos cada día para abastecer leñas para los años siguientes. Por eso uso la palabra sostenibilidad, pero durante muchas décadas se abandonó el uso de estas palabras. Incluso se tenía un pensamiento negativo acerca de ella. Y la ciencia económica a la que yo pertenezco tiene mucha responsabilidad.
como también han declarado unas intervenciones de Inglaterra y Estados Unidos, creemos que el desarrollo es lo mismo que crecimiento, pero esto no es verdad, eso es muy grave. El crecimiento es una cosa, el desarrollo es otra. Desarrollo significa desenredar. Desarrollar es algo que hace quienes aman la libertad. Si no amas la libertad, creces como los animales o las plantas. Los humanos somos capaces de desarrollarnos. Y la noción de desarrollo se refiere a libertad. Eso es muy importante. Es por eso que la subsidiariedad es el centro. La subsidiariedad ha vuelto a estar de moda, pero la verdad histórica la tenemos que contar. La subsidiariedad se formuló por primera vez en el siglo XIII por parte de la escuela franciscana. Dun Scoto en Oxford, o también piensen en los franciscanos como Bonavittoria de Bagnoregio, que enseñaba en París. Ellos en sus escritos hablan del principio de subsidiariedad. Para llevar adelante una sociedad no basta el Estado, no basta el mercado por sí mismo. Hemos de añadir el tercer componente, que ahora, hoy en día, llamamos comunidad o sociedad civil. Y es interesante que un escritor como Rajan, muy bueno, un escritor indio, ha tenido éxito con su libro donde se habla de Estado y comunidad y mercado. Pero ese concepto, recordémonos, lo adelantaron en el siglo XIII, no nace con Rajan. Él evidentemente no lo sabía, pero es interesante que haya esta recuperación. Tenemos que ser claros, hay dos formas de hablar de subsidiariedad: optimización y desarrollo humano integral. Tenemos que elegir hacia qué camino vamos. Optimización, hasta ahora hemos seguido el modelo del desarrollo lineal, ahora tenemos que optimizar para ser sostenibles desde el punto de vista ambiental. Decimos, tenemos que darnos cuenta de que los recursos naturales, ambientales, carecen, entonces tenemos que usarlas bien. La otra forma es desarrollo humano integral. La sostenibilidad es para el hombre, para darle plenitud y para que florezca humanamente. Y me gusta reconocer y recordar que la encíclica Laudato Si, el número 10, esto lo dice, pero nadie habla de él. Todos citan la Laudato Si, pero se quedan en la optimización. El Papa dice en el número 10 de la Laudato Si, la sostenibilidad es plena cuando asegura la paz interior de las personas. Es decir, la sostenibilidad tiene que involucrarla en dimensión antropológica. Y es sobre eso que yo espero que se abra un debate de nivel alto, porque si no, como decía Giorgio Vittadini hace poco, la alternativa es el decrecimiento infeliz. Ese es el riesgo que tenemos. Por eso, volver a proponer el desarrollo humano integral, donde integral significa que la cuarta dimensión, la antropológica y el gozo de vivir, la felicidad, no puedes estar puesta de lado. Muchas gracias, profesor y profesor Giovannini. Antes de volver a la pregunta que planteaba Vittadini, quería comentar sobre la intervención de Zamagni. Si ya en el siglo XIII se hablaba de subsidiariedad y en el siglo XVIII se hablaba de subsidiariedad, pero ¿por qué hemos llegado a esta crisis? Algo no ha funcionado.
ha funcionado el hecho de que en 1944 Estados Unidos, sabiendo que ganarían la Segunda Guerra Mundial, llamaron a los economistas y a los estadísticos que hablaban de que se ocupaban de contabilidad, los cerraron en una oficina y los dejaron salir cuando se pusieron de acuerdo sobre cómo calcular el PIB. Muchos economistas dicen que Kuzmets es el padre del PIB. Los americanos eligieron el modelo inglés basado en la maximización de la producción. Un país y el desarrollo son verdaderos solo si hacen crecer, si empujan la producción. ¿Y cuál era el problema político de Estados Unidos estos años? Enseñar que el capitalismo podía producir más cosas que el comunismo. Entonces, no se tenían en cuenta categorías de felicidad, de bienestar, de paz. No, estábamos en una situación, de como pasa en muchos países en desarrollo, que el crecimiento de la producción conlleva también cosas buenas, renta, salud, educación. Pero el error, en el fondo, es este. Y quisiera empezar aprovechando de la presencia de estos, de los representantes del Fondo Monetario Internacional y la Academia Pontificia con nuestros huéspedes. ¿Por qué no volvemos atrás en el tiempo y nos tomamos el compromiso de volver a escribir los cuentos nacionales, las cuentas nacionales, en un modelo que conocemos mejor para tener un desarrollo continuo, no de producción material, sino en una lógica de desarrollo humano? Es posible, lo hemos hecho también en el pasado, hay que refundar el sistema y es el momento adecuado para hacerla. La tercera institución que ahora falta en este encuentro es la Unión Europea, que está yendo hacia un desarrollo sostenible. También con su oficina de estadística europea, mi propuesta es salir de este encuentro con un compromiso hacia esta dirección. Es decir, volver a reescribir las cuentas nacionales, también Vita Dini habló de eso en la comisión en la que estaba, donde el gobierno se empeñaba para volver a reescribir el modelo de desarrollo. ¿Dónde se ha quedado este trabajo? Allí había todas las palabras claves que estamos hablando ahora y que también tenemos aquí. El documento ha sido presentado e identifica una serie de prioridades, lo recuerdo brevemente porque ya hemos escuchado, hablado por Gentiloni y por Draghi en estos días. Tres, principalmente la transición ecológica, la digitalización y la innovación, también social, no solo tecnológica, la lucha contra la desigualdad. Estas son las tres palabras claves en torno a las cuales se desarrollan las 100 propuestas y que las hacen más concretas. Estas tres propuestas hacen más, estas 100 se hacen más concretas estas tres líneas bases. Yo me gustaría decir algo, doctoresa, dado que usted tiene un cargo fundamental en el mundo de la información, ¿cree usted que es casualidad que nosotros sigamos llamando nueva generación a la Unión Europea, lo llamamos todavía Recovery Fund? El Recovery Fund no existe a día de hoy. Los países tienen que preparar un plan para la resiliencia y la recuperación. Parece que en las nuevas generaciones en Italia justamente no somos capaces. Jóvenes, ¿no? Pero también en el lenguaje correcto, estas propuestas han sido las del gobierno, naturalmente. En nuestros días el gobierno tiene que predisponer un plan para la recuperación y la resiliencia. Y veremos qué es lo que propondrán. Y yo recientemente he escrito que en lugar de ensamblar proyectos de los que más adelante derivar un cuadro de actuación, quizá deberíamos decidir
qué país queremos dentro de 5 o 10 años y de allí intentar derivar los proyectos. Por tanto, he escrito que si el gobierno quiere tomarse algún mes más para pensar, dado que en octubre es el último mes útil para presentar el plan, no el último, puede llegar hasta el abril de 2021, quizá haya llegado el momento de que se lo tome si lo necesita ese tiempo de planteamiento para definir este plan para el futuro. Gracias, doctor Fanitz. Desde el momento en el que se hace necesario reconstruir, volver a empezar, reescribir, hay, no obstante, ciertos puntos muy críticos. No solo italianos, ¿cuáles son los que usted ve también a nivel internacional? Por dar algún respiro internacional, una visión internacional, me gustaría dar un punto importante. Hablábamos antes de que el vínculo del presupuesto, los balances han saltado. Esto es una base de verdad, auténtica, es cierto, ha saltado, no para siempre, pero no es así en todas partes. Hay también países, prevalentemente los países con bajo nivel de rédito, y también algunos que son importantes, que no tienen el lujo, no se han permitido el lujo, por ejemplo, Gran Bretaña, de imprimir la moneda para acabar con su déficit. Estos países que en los últimos 15 años habían visto una reducción de pobreza muy importante, y esto es algo que no hay que olvidarse, ahora con la crisis verán muy probablemente este camino invertirse. Y es una tragedia terrible, sin duda ninguna. Pero no es solo un imperativo ético recordar a estos países. Es una cosa importantísima porque el COVID ha abatido globalmente. El virus no tiene, como conoce barrera, no conoce límites o fronteras. Y es que estos mercados representan importantes mercados para el crecimiento de la economía europea y en particular para el desarrollo de la economía italiana. Para el desarrollo, más que crecimiento, el desarrollo. Y esto es importante. También ahí no es que podemos encontrar soluciones. El Fondo Monetario ha hecho cosas importantes para que aumenten los recursos financieros de este país. El G20 ha suspendido los pagos a los servicios de pagos de estos países. Ha habido también muchas voces que hablan a la condonación de la deuda. Bueno, la condonación de la deuda es algo que está muy bien, pero es algo que no se puede hacer si no somos capaces de involucrar en ello al sector privado, porque de lo contrario se habla de una transferencia de recursos netos de los donadores que tienen deudas, a los acreedores privados. Y esta es una gran área de reflexión, cómo involucrar al sector privado en el resolver la cuestión de la deuda. Y esto algo de lo que el G20 discutirá bajo la presidencia italiana el próximo año. Y es algo importantísimo. También sobre esto quiere hablar Vitadini. Y tiene algunas ideas porque se le ha encendido la bombilla. Esto de involucrar al sector privado es algo básico del que hablábamos con Emiliano Brancaccio. Que hablamos aquí en el meeting. Y decía, profesor, está muy bien esto en teoría, pero la teoría hay que introducirla en una práctica. Por tanto, los empresarios tienen que colocarse en esta situación que persigue desarrollo, sostenibilidad y también subsidiariedad. Con respecto a la parte de los privados, del sector privado, habría que hablar de Argentina, porque Argentina estaba a punto de entrar en tercera quiebra y el Estado argentino ha conseguido acabar con ello justamente porque el privado, el fondo de la RFI en concreto y otros han aceptado el ponerse alrededor de una mesa y aceptar con el gobierno argentino una reestructuración de la deuda. Yo recuerdo siempre,
en el Antiguo Testamento, quizá os acordéis, que para la cultura hebraica cada 25 años había una revisión de la deuda. E intentemos preguntarnos por qué. Bueno, pues porque habían entendido que cuando cierta categoría de personas se endeudan, es inútil pretender de ellos algo diferente, porque no se puede obtener de ellos nada, sino es la remisión de la deuda. Frente a esto, hay quien dice que la cultura hebrea no habría nunca consentido la evolución del capitalismo, porque esto quiere decir, si tú hablas que después de 25 años, cada 50 un jubileo, el rey distribuye las propiedades, el proceso de acumulación de capital no podría funcionar. Pero bueno, esto es otro discurso. Pero desde esa podemos sacar una experiencia, una enseñanza de esta experiencia, que es que es inútil insistir sobre la deuda. Es necesario actuar para evitar que deudas de esta entidad puedan crearse. Pero una vez que ya se han creado, la alternativa no puede ser la de seguir tirando de la cuerda. Hay que ser realistas y devolver todo al punto de partida. Y ahí el sector privado tiene un espacio enorme. La experiencia del mes pasado de Argentina, ahí la dejamos. Porque quiere decir que cuando se quiere, se puede llegar a un acuerdo. Y a esto me gusta siempre recordar el acuerdo que hace pocos días en el administrador delegado y otras corporaciones americanas. Han firmado un acuerdo entre ellas, son 14, me gusta recordarlos, que dicen las propósitas están por encima, una economía que ponga en primer lugar en los propósitos, no es el objetivo, eso es el goal. Hay que abandonar la idea de que el actuar económico tiene que tener como fin la maximización de las ganancias. Hay que apuntar a una ganancia de largo recorrido, de a largo plazo. Y yo soy favorable a la idea de que para poder aceptar la invitación que nos ha hecho el profesor Giovannini, es verdad que siempre habrá lobos que serán reincidentes, pero yo creo que en el mundo empresarial hoy, en una temporada que ha empezado desde hace ya algunos años, hay dificultades, pero echamos en falta, y esto nos lo dicen los grandes empresarios, viene a faltar, echamos de menos, la capacidad de hacer cultura. Porque es cierto que las escuelas de negocios son un desastre porque no te enseñan estas cosas. Te enseñan un paradigma que está obsoleto. ¿Cómo es posible que Colin Clark en Oxford, que ha emitido un ensayo estupendo sobre esto, ha dicho: las escuelas de negocios se han quedado atrás, desfasadas, porque enseñan un paradigma teórico que ya no funciona. Y es cierto que los mayores solicitudes nos vienen del mundo empresarial. O sea, en este momento, hay una nueva toma de posición en la misma dirección. Y los tiempos son propicios para intentar, como se lo he dicho en otros tiempos, el asalto al cielo. Profesor Giovannini, justamente en la ola de este razonamiento que está haciendo el profesor Zamagni, firman, se implican, pero ¿es verdad que los empresarios han emprendido un camino de el business ético, del negocio ético, de atento al desarrollo colectivo? Bueno, en parte sí. No podemos decir que sea una cosa generalizada. Pero vuelvo nuevamente sobre los datos italianos más recientes que se han elaborado justamente por la solicitud del ASBIS, a la que él representa. Nosotros como ASBIS llevamos años pidiendo a las fuerzas políticas que introduzcan en la Constitución el principio del desarrollo sostenible, que es un principio de justicia intergeneracional, entre generaciones, que es algo sagrado. Algunos países lo han hecho en Europa, por ejemplo, Noruega, Bélgica, Suiza y Francia. No es casualidad que después de insertar ese principio en diferentes constituciones, en Francia y en Bélgica, se ha cambiado el artículo correspondiente del Código Civil que regula justamente el objetivo de la empresa.
En Italia tenemos esta lógica, que la empresa cooperativa, en el que el principio de transferencia a largo plazo del capital acumulado es justamente una de las características de la empresa cooperativa, en estos dos países, recordamos Bélgica y Francia, ha cambiado la normativa de forma que el foco de capitalismo a breve término, que es hijo del capitalismo de los últimos años, no del precedente, ha cambiado. Y es aquí donde la legislación puede cambiar y los datos del Istat nos muestran que en Italia, entre las empresas que están pensando en recomenzar, y aquí ha habido un cambio en mayo en plena crisis, ha habido un 40% de aquellas que han elegido la subsidiariedad antes de la crisis dirigida a la recomenzar en este mundo. Solo el 20% de las empresas que habían elegido la sostenibilidad está preparada para volver a empezar. En otras palabras, la crisis ha golpeado igualmente a los que habían elegido y a los que no habían elegido la sostenibilidad. Pero aquellos que habían optado por la sostenibilidad están mucho mejor orientados para recomenzar. Y esta es una señal importante en una investigación que solo se ha hecho, por desgracia, solo en Italia. Habría que hacerla por el Istat en octubre, cuando esperemos que la situación sea más clara. Pero me parece ya un elemento importante de cómo el desarrollo sostenible pueda conectarse, desarrollo y sostenibilidad puedan conectarse con una ventaja. La Alianza por un Desarrollo Sostenible tiene como faro la agenda del 2030 del ONU para el desarrollo sostenible. ¿Y el COVID ha empeorado la situación o cuáles son los peores puntos críticos? Ha empeorado dramáticamente la situación. La relación que ha hecho el informe de las Naciones Unidas ha mostrado esto. Lo hemos visto en Italia en los años peores por el COL 1, que se refiere a la pobreza, el primer objetivo. Se ha estimado que ha habido un aumento fortísimo de la pobreza. La salud, evidentemente, ha empeorado, como es obvio. La educación, el cuarto objetivo, ha empeorado en todo el mundo, la educación, porque el sistema que hemos visto en educación en España se ha trasladado mutatis mutandis a todo el mundo y, por tanto, la desigualdad entre diferentes sexos, porque las mujeres están pagando un precio mayor con respecto al hombre. Por supuesto, el punto 8, la ocupación, el 9, las empresas, la mejora de las empresas. La buena noticia es que en Europa, quizá nos podemos detener más adelante, habiendo incorporado la Agenda 2030 como referencia para sus políticas, se está decidiendo invertir los 200.000 millones que han llegado a Italia en torno a las tres palabras de las que hablamos: transición ecológica, transición digital, lucha a las desigualdades y resiliencia económica y social, que tiene mucho que ver con la libertad y el rol de las comunidades. Porque todos los estudios lo demuestran, basta con pensar en cómo los territorios nuestros en Italia han reaccionado frente a los diferentes terremotos que han sufrido. La comunidad muestra el punto diferencial para recuperarse. Profesor Zamagni, esto de la comunidad, a su parecer, es una clave para afrontar justamente este punto de vuelta a empezar, una economía más atenta de la que usted hablaba al principio. Quisiera contar algo que ha acontecido. Luther Terry, en los Estados Unidos, al principio de los años 60, en Estados Unidos, empujó dos proyectos de investigación entre salud, para investigar la relación entre salud y humo. Y se evidenció que luchar contra el humo es importante. El gobierno americano lanzó un eslogan: "Smoking is stupid". Fumar es estúpido. Y el porcentaje de fumadores hombres bajó del 55 al 17%. Y tenemos que pensar que no siempre las imposiciones fiscales o también de otras naturalezas
no tienen efectos. Ha sido suficiente intervenir a nivel cultural para dar un verdadero cambio. Ahora, si empezáramos a decir contaminar es estúpido, ¿de verdad podríamos hacer que las personas cambiasen sus comportamientos? La experiencia italiana de la pandemia, ya verán que dentro de poco también la literatura internacional hablará de eso, nos está enseñando mucho porque los italianos se han portado mejor que otros pueblos en la pandemia. No porque le tenían miedo a las restricciones, sino porque habían interiorizado la norma de comportamiento. Y cuando es así, cuando eso pasa, las personas se portan de forma adecuada. Esta es la forma más concreta para que entiendan la importancia de la cultura, que solo las comunidades que viven en un territorio son capaces de expresar. Pero si nos quedamos en el pensamiento neoestatalístico, vamos a rellenar las cárceles y no vamos a tener un verdadero resultado. Giacinto Dragonelli había adelantado este pensamiento. Él era un discípulo de Antonio Genovesi. En 1776 publicó un libro que los italianos no hemos considerado para nada. Se llama De las virtudes y de los premios. Se tradujo a tres idiomas, incluso en inglés, y la Declaración de Independencia de Filadelfia de 1776 cita ese libro de Dragonetti. Lo cita en inglés porque se había traducido. ¿Qué es lo que dijo? Si queréis que las cosas vayan adelante, no hay que imponer algo con las culturas de la sospecha. Intenten dar premios a comportamientos virtuosos, porque la virtud es más contagiosa que los vicios. Eso ya lo dijo Aristóteles, pero Dragonetti se inspiró a él. Hoy tendríamos que hacer, en las condiciones de hoy, una cosa similar. Por eso, para responder a la pregunta que me hizo usted, la comunidad es muy importante. Es muy importante en su sentido más pleno, porque es ella la que puede expresar una cultura. No hay otras maneras. Intervenciones que vienen de lo alto pueden tener resultados de corto plazo, pero en verdad no forman una cultura diferente. Nosotros, los italianos, tenemos una ventaja porque nuestra cultura italiana privilegia lo común en comparación con lo público. Hay lo privado, lo público, lo común. Y nuestra cultura, que viene de la cultura mediterránea, católica, no calvinista, privilegia lo común. ¿Y por qué no aprovechamos este recurso? ¿Por qué tenemos que ir copiando y de malo modo lo que hacen los demás? Dejemos que los demás hagan su historia, pero y vamos a dialogar con ellos, pero nosotros tenemos que valorizar lo nuestro. Como ha acontecido también en las primeras semanas de COVID. Hay muchas cosas buenas, pero nosotros lo hemos desperdiciado. Los italianos, como decía ya Leopardi, los italianos son muy buenos, pero no saben valorar sus raíces. Es más, se avergüenzan de su identidad y tradiciones. Yo quisiera hacer una pregunta. Es evidente que el PIB no basta, hay que añadir otras cosas. Pero volviendo a lo de Draghi, la deuda buena y la deuda mala. También podemos usar esto para esquivarnos del trabajo. ¿Qué es el cambio virtuoso y qué es? ¿Qué es asistencialismo
porque como yo siempre digo, nos enfadamos con Europa, pero las autopistas polacas se han construido con los fondos europeos. ¿Y qué es el cambio y qué es el asistencialismo? Yo aprecio el hecho de que el cambio se haga a partir de los privados y de la sociedad civil. Es por eso que estoy aquí. Me gusta este evento. Pero al mismo tiempo, estoy de acuerdo con que el cambio cultural es útil, pero no hemos alcanzado este punto. Hay políticas que van en la dirección contraria. Por casualidad, el otro día leía un estudio del Ministerio del Ambiente. Esto es público, es gubernativo. Hay 44.000 millones de euros anuales de subsidios que el Ministerio del Ambiente, de los cuales el Ministerio del Ambiente ha calculado que 20.000 millones hacen daño al ambiente. Hay que asaltar eso. Pero eso no es todo. Por el otro lado, hay otros 14.000 millones que son favorables. Por un lado, hacemos daño y por otro, hacemos un bien al ambiente. Es un desgaste increíble. Tenemos que ser concretos. Yo creo que allí tenemos que centrarnos. Los gobiernos y las políticas no pueden cambiar el mundo. Los privados, la sociedad civil lo puede hacer. Las políticas sí pueden hacer daño. Tenemos que limitar el daño, por eso. ¿Puedo hacer un ejemplo de políticas que hacen daño al ambiente, por favor? Por ejemplo, los subsidios al carburante gasóleo, del carburante de gasóleo, de todos los medios de comunicación que lo usan. También se han hecho subsidios a favor de los recursos renovables. Eso no tiene sentido, no puede estar juntos. Ha llegado la hora de hacer algo con respecto a eso. Necesariamente va a haber alguna medida. En el momento en que Europa nos dice tenemos que hacer transición ecológica, digitalización, esas son precondiciones. Primero, si fuera el primer ministro holandés, diría cancelen estos 20.000 millones y luego ya les daremos otros fondos. Estos 20.000 millones, nosotros como ASBIS, ...5.000 millones los podríamos usar para la ocupación juvenil femenina y 5.000 millones para ayudar a las empresas a hacer una transición. Italia ya tiene una ley que dice que dentro de 2023 esos 20.000 millones de fondos se tienen que terminar, dentro de 2025. ¿Cómo se puede acelerar esa transición? Un segundo elemento muy concreto, como decía Vittadini, la evaluación de los proyectos europeos se tendrá que someter a un control de la sostenibilidad. Tenemos una alta velocidad en los trenes para las personas, pero no para los productos. Es una de las razones por las que los túneles son. Una de las razones de eso es que los túneles que se han construido son demasiado pequeños para que los contenedores puedan pasar. Queremos volver a reconstruir nuestras infraestructuras, a mejorar nuestras
nuestros ferrocarriles para las personas y para los productos. Y el ponte de Messina, ¿qué tiene que ver con eso? Espero que Italia sea capaz no solo de presentar proyectos a Europa, sino también de revisionar por coherencia sus fondos para orientarlos hacia la misma dirección. Entre tanto, los medios especiales que tiene esta edición especial del meeting nos permite presentar preguntas que nos llegan por la web, y un espectador nos solicita si es posible ampliar la dimensión de la disponibilidad, de la sostenibilidad. Aquí, como ha señalado la Laudato, sí. Dice: a mi entender, hay tres categorías de bienes: los privados, los públicos y los comunes. Mientras sabemos casi todo, tanto a nivel teórico como práctico, a nivel de los privados y los públicos, y de las reglas que ellos son atinentes a ellas, no tenemos muy claro cómo gobernar, realizar una gestión eficiente de los bienes comunes. Y quien diga lo contrario es un mentiroso, porque yo desafío a cualquiera a mandar un modelo verdaderamente eficiente, y el único modelo es uno de Elinor Mostert, que no era un economista y llegó a ser premio Nobel del 2009 de economía, y es que en el año siguiente desapareció murió por una enfermedad imprevista. Este es el punto, que a día de hoy sabemos que el componente más importante de la producción general de los bienes, en términos no absolutos sino relativos, se trata de bienes comunes, porque el ambiente es un bien común, ni es privado ni es un bien público. Por tanto, la encíclica Laudato Si dice en sus primeros párrafos: es necesario tener el valor de demostrar en todos los textos legales que el ambiente es un bien común legal. Hay quien dice: no, es un bien privado, por tanto podemos tasarlo. Todas estas tonterías que no tienen ningún fundamento científico, a menos que uno crea en el modelo de equilibrio económico de típico malrasiano. Valrasiano de Valras, pero no es un bien, no es un bien privado, es un bien común, como el conocimiento es un bien común. Y el punto es que la invitación que hace la encíclica Laudato Si, y no podría impulsarse más allá, dice que no tenemos que categorizar y traducir justamente a la práctica y encontrar formas de gestión de un bien que es común, que no son ni de tipo privatístico ni tampoco publicístico, público. Y llegaremos a esto porque es posible llegar, porque ya vemos que a nivel práctico se dan a día de hoy elementos similares, pero no hay un reconocimiento a nivel teórico ni tampoco, digámoslo, a nivel político. Tampoco tenemos el valor de demostrar que el día que se lleguen a reconocer esto, en meses, lo reconoceremos, porque con la inteligencia para reconocerlo lo tenemos y ha habido gente que ya lo ha hecho. Pensad en la otra cuestión, hace 3 días que habló de ella el Papa, de la necesidad de las vacunas. Y esta vacuna, en relación con un virus como el coronavirus, es algo que se puede someter a patente. Ahora, habría que ver quién es el primero. Todos están luchando por ser el primero para poder aprovecharse de esto, de la patente que de ello se derivará. ¿Y cuál es la invitación que el Papa hace, por tanto, y también de la encíclica Laudato Si? Que estas cosas son cuestiones serias y se pueden resolver, pero hay que cambiar las categorías de pensamiento. Porque si nosotros pretendemos, a día de hoy, afrontar estos tiempos con el paradigma del hombre económico, este es el gran problema del mainstream económico, que no se explica, porque el homo económico es un desastre de todo el punto de vista. Y nos ayuda más o menos a ponerle remaches y parches, pero no somos capaces de afrontarlo, porque la reciprocidad, como bien sabéis, es el principio fundador de la subsidiariedad. Empezad a pensar en ello.
¿Qué es la subsidiariedad? Si no es una forma muy práctica de hablar de reciprocidad. Yo hago algo por ti sobre la base de la expectativa y de la esperanza de que tú harás, no con respecto a mí, sino en relación con otros, algo del mismo tipo o algo similar. Gracias, profesor. Le interrumpo porque estamos justamente clausurando el encuentro. Y Giovannini quizá tenían algo que añadir con respecto a Nacidi Gaudatio. Sí, absolutamente, la reflexión con las que abriremos el Festival del Desarrollo Sostenible el 22 de septiembre. Tendremos con nosotros un teólogo que nos muestra cómo, una vez que se introducen estos principios en el sistema jurídico, también el sistema de propiedad privada cambia con ello radicalmente, y el artículo 42 de la Constitución italiana ya permite al Estado la posibilidad de expropiar un bien en el momento en el que una persona no lo está usando para un bien colectivo, con todos los respetos de finalidades privadas, claro. Por tanto, introducir estos principios cambia o podría cambiar modos de pensar, maneras de pensar, que quedan ya como, son consideradas como ineliminables o incapaces de modificar. Gracias, profesor Giorgio Vitadini. Podemos sacar una conclusión. Bueno, hay algo polémico, porque entre ayer y hoy he entendido aún una cosa. Yo ayer participé en un debate con los vértices políticos italianos, los más, y hoy he visto que hay una alianza implícita entre la sociedad civil, el pensamiento de la gente y las instituciones internacionales. Las instituciones internacionales han percibido, así como la gente, el desarrollo el desarrollo sostenible. Y ayer no tenía esta conclusión. Creo que deberíamos hablar de hacer un sándwich entre los vínculos internacionales y el impulso desde abajo de la sociedad civil para presionar sobre las clases políticas. Porque muchas veces nosotros criticamos a Europa, pero el problema somos nosotros. Porque me da la impresión de que entre la polémica de los polos de Renzo, nosotros estamos perdiendo la posibilidad del impulso. Es que ya incluso desde el Fondo Monetario Internacional, que era algo malísimo en su momento, y me da la impresión de que la síntesis política del encuentro de hoy es: forcemos a nuestros políticos a entender que el problema no es ir llorando a Europa, sino crear un sistema de desarrollo en el que la gente impulsa, la opinión pública impulsa, y podremos encontrar un resultado en el que, y concluyo con ello, la subsidiariedad no es contra el Estado. Y esto es importante, lo he dicho en varias entrevistas en este meeting. Cuando uno se mueve desde abajo, uno es desde las tribunas, uno necesita una guía, y uno si no se pierde. Una subsidiariedad, la sociedad y el Estado pueden ir juntos, lo permite, siempre que no se trate de un populismo que piensa que puede sacar partido de la desorientación de las personas. Agradezco a nuestros invitados y a vosotros que nos habéis escuchado, y agradezco a Domenico Faninza y Zamagni que nos han guiado en este encuentro, y os invito al encuentro de las 7 de esta misma tarde, en el que se hablará de las escuelas y de la vuelta al trabajo de las escuelas en breve. Gracias por vuestra participación. Generali, partner di vita.
In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Generali, partner di vita. In Eni oggi coltiviamo delle microalghe che catturano anidride carbonica. Ma non basta. Abbiamo bisogno di Lorenzo, che riutilizza gli oggetti per creare qualcosa di nuovo. Eni più Lorenzo è meglio di Eni. Insieme abbiamo un'altra energia.